Hablamos con el señor Paco González Franco, que regenta este restaurante Mesón, tan bonito, que se llama La Espiga, situado en Arroyo de la Miel. Un sitio emblemático, céntrico, que fomenta las tradiciones de Castilla y León. Así que estos productos que vamos a degustar hoy, igual que hicimos el año pasado, que nos dejó muy buen sabor de boca, volvemos a repetir estas tradiciones. Ahora que estamos en invierno y además hoy hace frío, Paco, hoy peca. Hoy pega como tradicional en el León, que es un plato de invierno y por eso es tan consistente, ¿no? Que lleva tantas cosas para dar calorías. Eso se remonta pues antiguamente, años y años atrás, ¿no? Sí, hay varias leyendas. Hay varias. Vamos a recordar qué consiste y cómo es esta tradición. Sí, pues esto es un cocido que lleva 7-8 clases de carne, luego lleva el relleno, después lleva los garbanzos y la col, luego la sopa y por último lleva unas natillas con galleta de postre. Se lo cuento así porque se empieza a comer al revés. La carne primero. Se empieza primero por la carne, luego se continúa por los garbanzos y la col, después la sopa y ya por último las natillas. ¿Y por qué se hace así? Porque, no sé, ¿se sabe por qué se hacía de esta manera? Hay varias leyendas. Una de ellas cuentan de que en la época de que había conflictos, de guerras y demás, entonces resulta que estaban en el campo de batalla y estaban comiendo y de pronto aparecía el enemigo y siempre se quedaban con lo mejor, que eran las carnes, porque ellos tenían que salir corriendo. Entonces una de las tradiciones es que han optado por empezarlo a comer al revés. Comemos las carnes, luego los garbanzos y la col, y si queda algo para el enemigo, que sea la sopa. Esa es una de las tradiciones. Luego hay otra leyenda que cuentan que como los maragatos han sido arrieros de tradición, porque iba la gente que iba hacia Galicia y hacia Madrid, entonces siempre pues iban con sus carros, en fin. Y siempre llevaban pues algo de comida, que normalmente pues eran cosas de embutidos, de carnes o chorizo, cosas de esas, ¿no? Y entonces esas cosas las iban comiendo durante el camino. Entonces llegaban a las posadas y siempre pedían pues un caldito para entrar en calor. Esa otra tradición. Entonces, pues lo pega también mucho. Exactamente. Entonces, se ha hecho como costumbre y ya ha surgido lo que es hoy día el cocido maragato. Sí que tiene su lógica también, ¿no? Igual que en la boda y eso, luego de madrugada en la fiesta te ponen el cardito, que era reconfortante, tiene más lógica quizás, ¿no? Claro. Porque eso de darle a mi enemigo, vamos, ni el cardo siquiera, yo no le daría ni agua, vamos. Es una de las leyendas que cuentan. Simpático todo esto, sí. Pero yo recuerdo que el año pasado usted me comentaba de, bueno, que también este cocido tiene mucho trabajo, porque está muy elaborado, lleva siete tipos de carne, no recuerdo bien, no sé si me comentó usted que eran siete. Sí, pues mire, lleva morcillo, lleva pata de cerdo, lleva oreja, lleva lacón, lleva panceta, tocino, luego lleva un relleno que hacemos también, el chorizo, no sé si lo he dicho ya, en fin, muy consistente. A la hora de cocinarlo, por ejemplo, a lo mejor todo el mundo no le da ese punto que le dais aquí, porque cada cosa tiene una cocción diferente. Entonces, al unirlo todo, como su nombre indica, el cocido, que es cocerlo todo, ¿cómo se consigue que cada cosa tenga su punto? Pues eso es como todo en la cocina, la experiencia y llegar al punto, porque hay una cosa que se dice el punto en la cocina y es efectivamente es así. Y eso, la señora Lola, que es mi mujer, pues se esmera en esas cosas. Bueno, y aparte de esto, que vosotros trabajáis con productos de León, ¿qué otros productos, por ejemplo, son los que se pueden encontrar aquí en su casa? Bueno, tenemos un plato muy típico también de allí, de la zona de León, de la zona del Bierzo, que es el botillo. El botillo es un plato a base de carne de cerdo, va adobado, la carne esa va adobada. Normalmente suele llevar costillitas de cerdo, lleva magro de cerdo, lleva un poquito de lengua, rabo, y todo eso va metido en una tripa gorda del cerdo, la tripa gorda del cerdo, y luego se ahuma con una leña que es la encina.
se ahuma un poquito para que tome un poquito de sabor a humo. Luego ya eso es, posteriormente ya se cocina, se cuece, luego se le añaden unos cachelos que decimos allí, unas patatas grandes, lleva un poquito de col también, lleva lacón y lleva chorizo. Aparte, es un plato exquisito, muy tradicional del Bierzo. Pocas pieles necesitamos, porque ya con eso se nos quita el frío, ¿no? Esto ya nos hace una capa, ¿no? Y ya... Eso quita un poquito el frío, sí. Que en esta época es que apetece, es que nosotros apetece. Ya le decía a Pau que veníamos oliendo ahí por las esquinas ya el cocidito ya y que ya de verdad que decía, bueno, venía sí. Uno con un ánimo ya andando más ligerito para acá para llegar antes, ¿no? Pues sí. Y es que entra por el olfato, por la vista, yo creo que todos los sentidos lo vamos a utilizar lo revive, hoy. Lo revive. Sí. Vamos a comer un instante con todos los compañeros de prensa, medios de comunicación. Otros productos típicos de allí, como es la cecina, que es una carne de vaca, que va curada, y como si fuese, digamos, un jamón, pero es de vaca. Y luego también va ahumada, porque allí en León se usa mucho el ahumado, para los embutidos y estas cosas. Y luego tenemos el chorizo tradicional de allí, el salchichón, que también va ahumado, o sea, tiene ese sabor especial. Y luego tenemos la morcilla típica de allí, que es una morcilla que va a granel, digamos, o sea, va como un paté. Y eso se sirve calentito, un poco picantito también, y está riquísima. Bueno, digo yo que estoy hablando, claro, que todos productos son típicos de la tierra. ¿Y cómo los trae usted aquí? Porque estamos aquí en la Costa del Sol, aquí en la provincia de Málaga. ¿Cómo consigue usted tener ese producto fresco como lo que hemos probado? Hoy, gracias a Dios, hay unos medios de transportes. No sé si se puede hacer publicidad, pero que llegan en 24... Carga y se lo trae horas, en 24 horas. Hoy hay unos medios de transporte por carretera de puerta a puerta que son maravillosos. La frigorífica que llega todo. Perfecto. Vamos, yo le pido hoy y a las 24 horas, como dice la publicidad, de puerta a puerta, yo lo tengo. Yo lo tengo aquí. Estos platos de los que estamos hablando hoy son típicos para el invierno. No sé si en verano o por encargo y tal se puede también tener o lo tiene usted en la carta. Sí, por encargo lo tengo, siempre el cocido. El botillo normalmente lo tenemos como temporada. Empezamos el 1 de noviembre y luego terminamos el 30 de mayo. Ya y luego ya pasamos a otros productos más livianos cara al calor. Ya introducimos un poquito la cocina malagueña. Así vamos tocando cada temporada. Pues Paco, de verdad, enhorabuena por su negocio, por llevar también con esta de verdad simpatía y agrado hacia el público, y vamos a disfrutar un año más de este cocido con los compañeros. Muchas gracias. Pues muchas gracias y agradecidos, y aquí tenéis vuestro rincón de León. Su señora, que aunque no la vemos, luego la veremos. A Lola también. Está en sus quehaceres. Esa es la columna vertebral de todo esto. Gracias.